ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Completamos la octava de Pascua, el día grande del Señor, prolongado en celebración gozosa. Escucharemos un resumen de las apariciones del Señor con un doble matiz especial: la incredulidad de los apóstoles y la misión universal que les encomienda. Celebremos todos juntos el llamado del Señor a participar de esta Eucaristía. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Feliz Pascua de Resurrección, hermanos y hermanas de la gran familia de Teleoro, Canal 13, y de Radio Paz AM81. Queremos dar gracias a Dios porque nos ha mantenido en pie durante este tiempo difícil, pero al mismo tiempo esperanzador, porque detrás de esta oscuridad que hemos vivido se levanta la luz de la Pascua. Con nosotros hoy nos acompaña el diácono Antonio Hernández, bienvenido, el ministro de Música e Instrumento de Tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís de Trujillo Alto, junto con varios hermanos de diferentes comunidades cristianas y de la parroquia San Luis Gonzaga. Así queremos acercarnos con este gran gozo del resucitado entre nosotros, con la palabra y el entusiasmo de las distintas mujeres, estas santas mujeres que nos han dado testimonio de que Cristo está vivo, juntamente con los discípulos, los caminantes de Emaús, y una serie de personajes que a lo largo de la octava de la Pascua nos han ido clarificando que Cristo está vivo, presente. Pero es difícil a veces descubrirlo. No fue fácil para ellos, tampoco lo será fácil para nosotros. Así que con un espíritu arrepentido decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos. Te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Padre Todopoderoso, Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso. Señor, oh Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti, con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La carencia que tenemos de verdaderos testigos de la resurrección es porque nos faltan discípulos que hayan vivido la experiencia pascual a fondo, personas que se hayan encontrado con Jesús resucitado. La Pascua nos da la oportunidad para vivir esa experiencia. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron a salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se sigan divulgando, les prohibieron que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿Puede aprobar Dios que os
obedezcamos a vosotros en vez de a él. Juzgarlo vosotros, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron, no encontraron las maneras de castigarlo, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Jesús, resucitado al momento de su partida, nos ha dejado una tarea de hacer llegar a toda la creación la buena noticia que Él anunció. Su vida, muerte y resurrección se ha convertido para el mundo en buena noticia que ha de ser pregonada. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor y espero en su palabra, aleluya. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo
y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otros a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y le dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Querida familia de Teleoro Canal 13, bienvenidos nuevamente, donde el Señor quiere nuevamente acogernos con sus brazos amorosos, con su palabra, con su ternura. En esta octava de Pascua, un día convertido en ocho días, no bastó solamente la noche de la Pascua, celebrada en la Vigilia. No bastó un domingo, el primer domingo también de la Pascua, para profundizar todo lo misterio y todo el significado que entraña la resurrección del Señor. La Iglesia se tuvo que inventar un día de ocho días para poder establecer y conectarnos profundamente con lecturas seleccionadas como los Hechos de los Apóstoles, donde se presenta durante estos capítulos que hemos leído durante la semana, capítulos 2, 3 y 4, justamente también con las apariciones del Señor resucitado en los distintos evangelios. Y hoy estamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, donde se nos está hablando también de esas apariciones. Y es que la incredulidad de los apóstoles es evidente. No fue fácil creer en el resucitado. Cuando uno tiene experiencias previas de las cosas que uno vivió, como y son malas y son negativas, porque lo último que tuvieron los apóstoles y los discípulos con respecto a Cristo fue su muerte, la derrota en la cruz, el fracaso del supuesto mesianismo que ellos estaban esperando. Y entonces lo que cayó también no solamente fue el fracaso de un hombre en la cruz, sino también el fracaso de sus expectativas. ¿Cuántas expectativas a lo largo de la vida nosotros hemos tenido? Y nos chocamos con realidades que luego son insuperables para volverlas a tener. Entonces, como que cualquier buena noticia que se nos acerca a nosotros después de haber tenido una mala racha en muchas cosas, como cualquier buena noticia se nos hace difícil creer. Es, por ejemplo, las personas que tienen malas relaciones o en sus aventuras románticas, les cuesta creer que alguien les puede amar de verdad. Es como uno se pone muy dudoso que eso pueda ser cierto, que eso pueda ser verdad. ¿Me puede estar pasando esto a mí? ¿Es cierto que yo tengo tan
esa dicha de tenerlo? Por eso que a los discípulos les costaba creer que aquel que estaba en la cruz, ya muerto y luego sepultado, de pronto al tercer día vengan unas mujeres, unas santas mujeres, a decirme que está vivo. Y luego que vengan unos discípulos que van camino hacia Emaús, ya también llorando por el duelo y la pérdida, y que de pronto se encuentran con él en el camino, como un forastero y luego como un maestro y luego como el Señor que parte el pan, y luego que retornan a Jerusalén a contarle a los discípulos lo que ellos vieron y escucharon a ti. Por eso que decir que yo creo en el resucitado, sin haber tenido esos conflictos internos de que si Él existe o no existe, si es verdad o no es verdad. El que no ha tenido estos conflictos existenciales, yo dudo que sepa lo que estaba diciendo, de que el Señor está vivo. Porque hay que pasar por esos momentos ciegos de la vida, difícil de creer, para poder creer en que está vivo. Y es que no son nuestras creencias, no son nuestras convicciones las que hacen que Cristo esté vivo. Ni es la iglesia la que hace que Cristo esté vivo. Porque nos damos cuenta que tuvo que convencer y hasta regañar a los discípulos. Era el Señor. Los regañó hasta el extremo. Le dijo hasta incrédulos y otras palabras más. Por la dureza de corazón. A veces el Señor tiene que regañarnos para poder que nosotros podamos despertar de nuestras incredulidades, de nuestras comodidades, de nuestras rutinas. Y el tamaño de la vida de un cristiano se mide con el tamaño del resucitado que hay en uno. ¿Ve? Los miligramos del resucitado que tengamos en el corazón. Será la misma medida de vida de fe, de vida, de amor, de servicio y de perdón para los demás, para uno mismo y para la gloria de Dios. Gracias a Dios nosotros podemos seguir creciendo en amor, en fe, en esperanza y en servicio. Gracias a Dios que podemos ir evolucionando en estas virtudes, pero no es porque de mí nazca, y esto no es porque viene de una fuerza de afuera hacia adentro, porque si recordamos la octava de Navidad, la octava de Pascua, que empezó el día domingo, este domingo que último que pasó, y que concluye mañana con la fiesta de la misericordia instituida por San Juan Pablo II, el lunes teníamos justamente que cuando Pedro inicia su predicación, lo dice que después de Pentecostés pudo haber dado esa respuesta. Y es que la Pascua nos está preparando hacia una meta, hacia la meta de Pentecostés. Como la Cuaresma nos preparó hacia la Pascua, también la Pascua nos prepara para Pentecostés. Recordemos algo muy importante, que después de Pentecostés, ¿qué es lo que viene? El tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario no vamos a estar hablando estrictamente de Pentecostés, del Espíritu Santo. Por eso es que es ahora, en este tiempo de Pascua, que tenemos que profundizar en el Espíritu Santo para que Él nos abra el entendimiento, haga que arda en el corazón las palabras de Cristo. Y será por dentro con el Espíritu Santo y por fuera con la palabra proclamada que vamos a poder abrir nuestro corazón al resucitado. Tenemos que comprender que la resurrección me pone en contacto con Jesús. El Jesús histórico,
con sus milagros, con sus obras, con sus predicaciones, con sus exorcismos, con sus bondades, con la cercanía con los pobres, con los niños, con los pecadores de su época. Pero también la resurrección me pone en evidencia en continuación con el Cristo resucitado, que está en que también se presenta como una descontinuidad de él. ¿Por qué digo esto? Porque a primera vista, ni las mujeres, ni los caminantes de Emaús, ni los discípulos se pudieron dar cuenta que el Señor que estaba frente a ellos era él. Y es que la resurrección, más que una manifestación espiritual, es la resurrección de la carne, del cuerpo, de un cuerpo glorioso, transformado, lleno de luz, lleno de un poder de cielo, de vida eterna, que es también difícil a los ojos humanos poder captar en toda su plenitud. Por eso que es el Señor, que se tiene Él que encargar de que yo, en mi pobreza y en mi pobre racional que tengo, pueda entender qué es lo que está delante de mí. No es simplemente un cuerpo que estuvo antes muerto y que ahora está vivo, sino que es un cuerpo glorioso. Porque si recordamos las distintas resurrecciones de anteriores que hizo Cristo, como Lázaro y los demás, y las demás resurrecciones, todos ellos que resucitaron por el poder de Cristo, todos murieron. Pero este no murió nuevamente. Y esto es lo que temen las autoridades judías. Por eso es que cuando Pedro y Juan sanan a este hombre paralítico fuera en el templo, y él va con su alegría y con su gozo a romper la rutina del templo, con su alegría levantando los brazos al cielo y brincando, rompe la rutina. Y las autoridades, el Sanedrín que estaba ahí, que habían con astucia, había mantenido un equilibrio social con las autoridades políticas, Herodes y su gente, con Herodes, las autoridades políticas que era Pilato y su gente, Herodes también que era el rey en turno, falso por cierto, pero él, esta gente del Sanedrín, Caifás, Anás y todos los sumos sacerdotes, habían tejido un fino equilibrio social para mantener su poder. Pero el asunto está es que ellos se estaba acabando su tiempo. Pensaron que matando al Cristo, a Jesús, iban a callar la fuerza de Dios. Se equivocaron. Porque Dios lo levantó de entre los muertos. Este mismo Jesús le da fuerza a los discípulos en Pentecostés para que anuncien la buena noticia al mundo entero de que Él está vivo y que hay esperanza para todos aquellos que creemos en su amor, que creemos en su poder, que creemos en la vida eterna, en la inmortalidad, que no habrá enfermedad, que no habrá coronavirus, que no habrá epidemias alguna que pueda acabar con la fe de aquellos que creemos en el resucitado. Esto podrá acabar con nosotros en esta tierra, pero no va a acabar con nosotros en el cielo. No lo va a acabar. Y eso es lo que quieren los poderes del mundo. Porque Juan, Pedro y los demás discípulos estaban convencidos del poder resucitado. Y cuando tú crees en la inmortalidad, y cuando tú crees en la vida eterna, no habrá fracaso, muerte, enfermedades, coronavirus que te detengan en la alegría de dar testimonio.
Porque esos poderes pueden acabar con uno en esta tierra, pero no acaban con uno eternamente. Así que si estos tipos, estos hombres y mujeres que estaban convencidos, que no tenían miedo a la muerte, le dicen justamente al Sanedrín: no vamos a callarnos por ustedes, seguiremos dando testimonio. Y claro, una gente así, que no le tiene miedo a la muerte, es peligrosa. Es una bomba de tiempo, porque los romanos podían llegar y podían otra vez acabar con todo lo que ellos habían construido. Tenían miedo las autoridades religiosas de la época con Cristo nuevamente y con los creyentes. Cuando uno cree verdaderamente en el Señor, uno no se acomoda a los poderes del mundo. Cuando uno no cree en el resucitado, uno se acomoda, uno se camufla, uno asiente con las ideologías de moda, uno asiente con muchas cosas. Porque tiene que miedo de perder sus privilegios, sus comodidades, sus seguridades. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno le entrega todo, todo, mi tiempo, mis recursos, mi vida, mis amistades, mi familia, mi juventud, mi vejez, mis enfermedades, todo se lo entrego al Señor, mi tiempo. Pero cuando yo no creo en Él, mido lo que voy a dar. Mido. Porque no creo tanto en aquello que Él me promete, más creo en aquello que yo tengo o aquello que los poderes de este mundo me puedan dar. Vamos a pedir al Señor, hermanos, en esta Pascua que nos queda por delante, que ese poder del resucitado lo experimentemos. Nos convenzamos de que Él nos ama, que Él nos ha perdonado, que tiene un futuro para todos nosotros, que la vida no se acaba con la muerte. Pero sí tendríamos que nosotros darnos cuenta que también, antes que la muerte acabe con uno y con todo lo que es uno y con todo lo que uno tiene, vamos a morir a pedacitos. Vamos a renunciar a nuestros privilegios. Vamos a decirle al Señor: te entrego todo lo mío. Todo lo mío es tuyo. Vamos a decirle: te entrego mi salud, te entrego mi familia, te entrego mi tiempo. Antes que la muerte me lo quite y me lo acabe con todo, ¿por qué no se lo damos al Señor? Hagamos la apuesta. A ver quién va a ganar. A ver quién va a triunfar en esto. Yo les invito, queridos hermanos y hermanas, que confiemos en Cristo, en el resucitado. Este tiempo es para poder poner la confianza en Él. Es verdad que hay ciertos absurdos en la vida que no son fáciles de comprender, pero no hay que comprenderlo todo. ¿Quién ha dicho que hay que saberlo todo? No hay que saberlo todo. En la vida no hay que saberlo todo. Basta confiar en su palabra. Y que el Señor, con nuestra inteligencia que tenemos y con su ayuda de su Espíritu Santo, poco a poco abramos nuestros corazones a su amor y a sus bondades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Elevemos con confianza nuestra oración al Señor, dador de la vida, y digamos juntos: Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Por la Iglesia, para que con su vida anuncie siempre el Evangelio de Jesucristo y no deje de hacer oír su mensaje pascual a toda la humanidad, oremos. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Por los cristianos,
para que Jesús resucitado reciba nuestra gratitud por la vida nueva que nos dio venciendo la muerte y todo lo que nos hacía esclavos del pecado, oremos. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Por los que nos sentimos apóstoles del Señor, para que como María Magdalena anunciemos a los tristes, desvalidos y desesperados la buena noticia de la resurrección de Jesús, que vive para siempre y nos salva, oremos. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Por todos los que celebramos en la Eucaristía el triunfo pascual de Jesús, para que no nos cansemos nunca de hacer el bien y para que, unidos a María, seamos fieles a nuestra vocación, a la santidad, oremos. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Por la salud de los sacerdotes y diáconos enfermos, y por doctor Natalio Izquierdo, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Tita Esparra de Rivera, Fredes Winda Mora, Elba Iris Suárez, Elba Figueroa, Marila Ríos, Juan Nadal Seip, Lidia Santiago, María Morales, Tita, Leonardo Egúrbida, María Soto, Guillermo Herrera, Aracelis Herrera y familia, Lilian Reyes y familia, Lula Valentín, roguemos al Señor. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Roguemos al Señor por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos fallecidos y por Juan M. Suárez Martínez, Luis Suárez Martínez, Don Clotilde B. Semidey Matos, Luisa Soto Vadillo, María Cristina Maldonado, Trina Trinidad, Rosa M. Roy Santini, Lumi Laborde, Agustín Santiago, Eli Molina Picorelli, Aide Santiago, Carmen Sotomayor, Almícar Santos Viera, Alfredo González Valentín, Leopoldo Maldonado, Mercedes Navarro Perales, Juan Soto Díaz, Carmen González, Severino Soto, María Nieves, Pepita Díaz Díaz, Neida Sedano, Ramón García Tomé, José Juan de Jesús, Eliezer Collazo, José Fernando Torres Cisneros y Carmín Meléndez Velázquez, roguemos al Señor. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Roguemos al Señor por el cumpleaños de Elvira Torres y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Cristo, nuestra Pascua, escúchanos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con los sacramentos pascuales, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya, Cristo resucitó. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. La Magdalena fue a llorarlo y Cristo se le apareció. Le pidió ir a sus hermanos con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó. Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para tu bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes
en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo en la Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Mientras estamos aquí en este mundo terrenal, con la vida que Dios nos ha dado, el Señor siempre estará en esta doble dimensión, muchas veces presente y muchas veces ausente. Hoy está presente, pero a lo largo del día y en experiencias personales también sentiremos su ausencia. Y es por eso que la vida espiritual, la vida del cristiano, para nutrir esa presencia necesitamos de la Eucaristía. Por ahora, para muchos, de la Eucaristía espiritual. Necesitamos de la palabra. Y quiero felicitar a través de este medio a tantos hermanos, laicos y sacerdotes, que han hecho presente esa palabra profunda, explicada, a través de las redes sociales. Esta presencia que también se hace a través del servicio a los demás. ¿Cuándo tendremos la plenitud de la presencia? Cuando llegue la muerte. Y la muerte nos abra el camino a la gloria, con la ayuda de Dios. Por eso juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del resucitado esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo resucitado, démonos un saludo fraterno. De nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya está para cada uno. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a dar la bendición solemne que corresponde a la octava de Pascua. Daremos la oración por intercesión a la Santísima Virgen María, no sin antes cantar el Regina Chelí. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua. Amén. Y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. El que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cantemos en Regina Chelí. Regina Chelí, letare. Aleluya, cuia
en meruisti portare. Aleluya. Resurrexi, sit conditi. Aleluya. Ora pro nobis Deum. Aleluya. Oremos. Señor, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos que por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la paz de Cristo resucitado, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya.